Una madre que sufre un trastorno de personalidad narcisista intentará atraer la atención de cualquier manera, ya sea con belleza, inteligencia, economía, etc. Puede ocurrir que cuando ves a una mujer bella y con carisma, que busca atención, pensarás que es una mujer poderosa que se debe admirar, sobre todo si tiene un alto estatus laboral. Sin embargo, una vez con su familia, es posible que no lo vean todo tan bonito. Los hijos de padres narcisistas se pasan la vida estando confundidos y sintiéndose perdidos. Buscan un amor que nunca recibieron en casa. Un hijo espera que su madre le apoye y le nutra en todos los sentidos, pero cuando la madre es narcisista, no recibirá el amor y el apoyo que necesitaría recibir en caso de que sus padres no fuesen tóxicos. Que una madre sea narcisista no es fácil de detectar, pero cuando ocurre, es necesario poner fin a la situación. Las personas narcisistas son egocéntricas y sienten que todo el mundo debe girar a su alrededor. Las características de una madre narcisista son las siguientes. En primer lugar, les gusta controlarlo todo. Les gusta tener un control completo sobre la vida de sus hijos, amigos, ropa, hábitos, y la manipulación es algo habitual en ellas. Suelen utilizar la culpa como chantaje emocional para que sus hijos la obedezcan. En segundo lugar, se centran en ellas mismas. Suelen desviar la conversación para centrarla en sí mismas y cuando sus hijos quieren contarles algo de la escuela o algún problema, no les escuchan porque están demasiado preocupadas en hablar de sí mismas y de sus cosas. En tercer lugar, todo gira alrededor suyo. Las personas narcisistas son egocéntricas y sienten que todo el mundo debe girar a su alrededor. Cuando entran por la puerta, esperan que todos la reciban porque se sienten el miembro más importante de la familia. Se olvidan de preguntar a los demás cómo están cuando llegan a casa y solo hablan de sí mismas. En cuarto lugar, se enfadan cuando las cosas no van como quieren. Echarán la culpa a otros e incluso a sus hijos cuando algo les sale mal. Sus hijos y su pareja tienen que ir con cuidado porque por culpa de su baja tolerancia a la frustración pueden perder el control rápidamente cuando las cosas no salen como ellas quieren. En quinto lugar, tienen en cuenta lo que las demás piensan de ellas. Hacen todo lo posible para agradar a las personas, pero las personas que más tienen que agradar, que son sus hijos, los descuidan. Pueden actuar bien delante de los demás con sus hijos cuando otros los están mirando. Entonces son las madres perfectas, pero en el momento que no hay espectadores, todo cambia y tratan a sus hijos con absoluta arrogancia. Sexto, sus hijos no reciben amor. Los niños criados por un padre o una madre narcisista crecen perdiendo el amor nutritivo que deberían haber recibido. Sus hijos sienten un poco o ningún apego emocional, lo que les genera gran confusión. Los años de manipulación cobran su precio y en el futuro los niños no querrán saber nada de sus padres narcisistas. En séptimo lugar, tratan a los demás como sirvientes. El hijo de una madre narcisista será como un esclavo personal, solo para intentar conseguir un poco de afecto. Desgraciadamente, esto causa grandes problemas emocionales y de personalidad en los pequeños. En octavo lugar, están en competencia incluso con sus hijos. Los límites entre la relación padres e hijos se vuelve difuminada. Esto sucede en padres y madres narcisistas que sienten que su belleza o sexualidad se ve desafiada por sus propios hijos adolescentes. En noveno lugar, encuentran defectos constantes en sus hijos. Encuentran defectos en sus hijos y los comparan con otros niños perfectos. Las comparaciones son odiosas y además no sirven para nada. Comparar solo destruye la autoestima de los niños y les hace más vulnerables. En décimo lugar, usan el amor para compensar y también para castigar. Las madres narcisistas saben que el arma más poderosa sobre sus hijos es su amor. Cuando los hijos hacen las cosas bien, son capaces de darles amor delante de otras personas para que vean los otros lo buena madre que es. Pero cuando sus hijos hacen algo que ella no considera adecuado, le retira su afecto como parte del castigo. En décimo primer lugar,
Son personas rencorosas. El rencor les dura mucho. Si alguien las menosprecia, tendrán un resentimiento que les durará mucho tiempo y, si pueden, buscarán venganza. Décimo segundo. No tienen ninguna empatía. Como solo se centran en sí mismas, no saben empatizar con sus hijos ni con las dificultades que pueden tener en el día a día. No saben ponerse en los zapatos de los demás. Décimo tercero. Tienen dependencia emocional. Saben que sus hijos crecerán y se marcharán. Es un proceso doloroso que todos los padres deben aceptar, pero que la madre narcisista se niega a asumir. Quieren que sus hijos estén con ella el máximo tiempo posible para poder controlar sus vidas, para que sigan siendo sus esclavos y satisfagan sus necesidades. Intentarán cualquier táctica desesperada para que sean dependientes de ella. Pero lo que se olvidan es que sus hijos se van de su lado por no haber sido una madre amorosa en todo el tiempo en que sus hijos estuvieron a su lado. Sus hijos lo que necesitan es una madre de verdad que les quiera. Décimo cuarto. Tienen baja autoestima. Intentan ocultarlo, pero lo saben. En el fondo saben que no están bien. Sienten un vacío dentro de sí que ocultan. No quieren mostrar la poca confianza que tienen en sí mismas. Nunca permitirán que nadie las vea desmoronarse, pero tienen episodios de depresión bastante frecuentes. Si te has identificado con estos puntos, entonces ha llegado el momento de que te sientes a reflexionar el tipo de maternidad que estás ofreciendo a tus hijos. Si tienes un trastorno de personalidad narcisista, lo mejor que puedes hacer, tanto por tus hijos como por ti, es que acudas al especialista para que te dé pautas y que puedas lidiar con ello. Si quieres dar amor real a tus hijos, deberás salir de tu zona de confort, dejar de mirarte tanto el ombligo y comenzar a mirar con otros ojos a tus hijos. Tus hijos necesitan una madre que les quiera, que les apoye y de forma incondicional, que les escuche, que les arrope, que les dé todo su amor en cualquier momento, que les abrace sinceramente, que no les compare con otros y que les quiera, en definitiva, tal y como son. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.